¿Les parece si hablamos de Cristian Tabó, que ha estado en esta temporada como nuestro internet, ¿no? Fallando bastante, en ese caso por lesión, sí. lo de Tabó. Y lo que sabemos es que mañana, ¿no? Ya se toma una decisión sobre si viaja a León y todo parece indicar que tampoco podría debutar, ¿no? No ha estado al parejo del grupo, sigue con algunas molestias desde hace ya 2 semanas. Está en la última parte, eso me gustaría recalcarle a la gente, ya está en la última parte de su recuperación, pero no está al 100%, ¿no? Y mientras no esté al 100%, Reynoso y el cuerpo técnico no lo van a arriesgar. Sí, ha sido muy desesperante, o sea, ha sido algo muy inquietante, no solo para la afición, los entendemos. Y entiendo que hay mucha desesperación, ¿no, David? Sí, tal cual, pero pues imagínense, el mismo Cristian ha de estar ya con una ansiedad de querer debutar, de poder estar a punto, porque sabe que también va a tener una competencia muy importante con estos últimos 2 jugadores que han llegado. Entonces, sí, ha sido difícil para él, pero bueno, ojalá que se acorten ya todavía más los tiempos y ya pueda, pues, por lo menos, salir a la banca, no sé. La verdad es complicado aventarse un panorama de lo que pueda pasar con Cristian Tabó para este lunes. Dicen que Tabó debuta en la final. No creo. O sea, la verdad es que sé que es desesperante porque nosotros mismos, ¿no? Lo hemos estado mencionando, David, Armando, yo, que ya todo apunta que en la siguiente semana debuta, ya todo apunta. Mira, que tú y yo una entrevista con partido, Nacho Rivero. ¿Y no? ¿Qué? Sí, pero bueno, o sea, creo que al final va a ser una pieza importante y es únicamente de que una vez jugando ya va a ser otro cantar. Hablaba yo con Nacho Rivero hace unas cuantas semanas, justo previo al partido contra Monterrey, y él me hablaba de esa desesperación que tiene el propio Tabó, ¿no? Él es el primero que quiere jugar, es el que está más desesperado por estar en el campo, y precisamente eso, ¿no? Está preocupado también porque sabe que él llegó a Cruz Azul pues sí como un refuerzo estrella, ¿no? Está llamado a ser un jugador importante. Empezaron a llegar los refuerzos y se ha olvidado un poco la gente de él por lo mismo de que no ha podido debutar, y eso, bueno, le preocupa. Pero también el mismo Nacho me decía, bueno, nosotros estamos tranquilos dentro del plantel porque sabemos que en cuanto pueda pisar la cancha, sabemos que va a ser importante y que va a ser un jugador referente de este equipo. Sí, o sea, se conocen muy bien. Sabe Nacho como uruguayo, bueno, sabemos también cómo son los uruguayos, que equipo al que llegan, pues evidentemente quieren dejarlo todo, quieren demostrar justamente por qué se les está teniendo esa confianza.